Bueno, señores, sin una información de último minuto, maestros en Cotuí han realizado una protesta paro de 48 horas en protesta porque ellos exigen varias reivindicaciones. Vamos a ver el informe que nos presenta Dauris Reyes en directo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Esta es la manifestación pacífica que llevan a cabo los maestros y maestras del Centro Educativo Politécnico Juan Sánchez Ramírez. Vamos a escuchar la manifestación que ellos llevan a cabo de una manera muy creativa con una canción. Regularización a la modalidad de arte. Hacemos un llamado al ministro de Educación. Hacemos un llamado al ministro de Educación para que se resuelva esta situación. Nosotros estamos trabajando como profesores de hace un año y se nos ha prometido mes por mes la regularización de nosotros y no se nos ha resuelto. Exigimos que se nos cambie el estatus a profesores porque todos somos profesionales. No fueron ellos los que vinieron al centro, sino que fueron convocados por el Ministerio de Educación con la finalidad no de ser monitores, sino de ser profesores. En este orden, los manifestantes advirtieron que de no ser atendidos sus reclamos por las autoridades, realizarán otras protestas. Estamos haciendo este paro por 48 horas, pero es llamando la atención a las autoridades. Si ellos no dan respuesta contundente a esta situación, entonces nosotros nos veremos en la obligación de determinar los siguientes pasos que vamos a dar en aras de que se resuelva esta situación de estos maestros. El cuerpo docente de este centro educativo en su totalidad se encuentra en paro por 48 horas, lo que afecta la docencia escolar. Por el momento es toda la información desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora regreso con ustedes al estudio.